El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que en la hermana República del Ecuador fue descubierto el único documento original en español de la Carta de Jamaica. A ver. Hubo en Ecuador, en una misión especial, compañero Pedro Calzadilla, porque se ha descubierto en el Ecuador el único documento original que hay en español de la Carta de Jamaica de nuestro libertador Simón Bolívar. Y Pedro Calzadilla fue a una comisión especial con un grupo de compañeros y han verificado, han certificado el descubrimiento de una carta de nuestro libertador escrita, bueno, con toda la fuerza de la época. Si a mediados del año 2014 recibimos la información de que hay un historiador en Ecuador que dice y notifica que él consiguió el manuscrito en castellano de la Carta de Jamaica, que está en un archivo en Ecuador y que él pide que se le preste atención porque él requiere que alguien, ¿verdad?, que se le dé apoyo en ese sentido para darle credibilidad a su hallazgo. Háblenos de ese momento que sin duda alguna marcó su vida, además que va a marcar la historia de nuestra América Latina. ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo fue? Recréenos ese momento. Estaba investigando sobre asuntos referentes a Ibarra, la ciudad de Ibarra, y a Simón Bolívar, que estuvo ahí en esa ciudad 7 veces. Entonces comencé a buscar en archivos diferentes varios documentos sobre el asunto. En eso encontré un documento anónimo y sin fecha al que no le hacían nadie caso y que tenía el título de la Carta de Jamaica. La importancia de este hallazgo y lo relevante de el contenido de la carta, que fundamentalmente lo conocíamos, sino era saber, ¿verdad?, y tener, contar en el patrimonio de los latinoamericanos, de los nuestroamericanos, contar con el manuscrito original que no se conocía en castellano. Habíamos conocido la versión del manuscrito en inglés, es decir, la traducción que se hizo de la carta al inglés. Ese manuscrito, con tachaduras, enmiendas, incluso algunas del Libertador, se encuentra en Bogotá, en el Archivo Nacional de Bogotá. De ese no había duda, ahí estaba. Pero de la versión en castellano, el manuscrito era desconocido. Por eso la importancia de eso, de ese hallazgo. Vino y mostró, ¿verdad?, por primera vez el manuscrito. El traslado de este invaluable bien patrimonial fue realizado con fuertes medidas de seguridad que permitieron que el legado del Libertador esté presente en la nueva sede de UNASUR como un símbolo de la integración latinoamericana. Junto con esa historiadora, Milcar Varela, nos inmediatamente pudimos constatar que ese documento que estaba en ese archivo, un archivo del Ministerio de Cultura ecuatoriano, que se constituyó de una colección privada y que había sido propiedad del Banco Central del Ecuador y que ahora estaba en manos del Ministerio de la Cultura, se trataba de un documento de puño y letra de Pedro Briceño Méndez, escrito en papel, en soporte, con las características de la época, y que por las características integrales correspondía a el manuscrito de la Carta de Jamaica. Continuamos con este cruce de palabras hoy desde Ecuador con Amílcar Varela Jara, el educador, historiador, que halló la Carta de Jamaica. Bueno, considero que uno de los asuntos que no nos ha permitido avanzar
ha sido el no estar unidos. Y Bolívar lo plasmó en la carta de que era necesario la unidad para defenderse, para progresar en beneficio de los pueblos. Y hoy realmente está eso en vigencia y por lo tanto está vigente el pensamiento bolivariano. Esta revelación ha generado incluso las reacciones de los presidentes Nicolás Maduro y Rafael Correa, quien ratificó que el documento es ecuatoriano. Primero eso va a quedar en Ecuador, en un museo ecuatoriano, pero no se excluye si algún país quiere tenerla exhibida en sus respectivos museos, pues que se pueda hacer un itinerario con ese documento tan valioso. Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla. Muy señor mío, me apresuro a contestar la carta del 29 del mes pasado que usted me hizo. El honor de dirigirme yo recibí con la mayor satisfacción. Esta es la carta de Jamaica. El velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz, y se nos quiere volver a las tinieblas. Se han roto las cadenas, ya hemos sido libres, y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Por lo tanto, la América combate con despecho, y rara vez la desesperación nos ha arrastrado tras sí a la victoria. Esta es la carta de Jamaica. Para tratar de comprender por qué Bolívar estaba en Jamaica en 1815 y por qué escribió la Carta de Jamaica, que estamos celebrando el bicentenario de ese documento, habría que necesariamente remontarse al contexto inmediato del proceso de independencia en Venezuela. Y habría que entender que la Segunda República se perdió justamente en el año 14 y se perdió por varias razones. Había diferencias entre el propio bando patriota, la Segunda República, casi que eran dos repúblicas, en Occidente y en Oriente. La campaña admirable que había logrado que el Libertador recobrara la República, de alguna forma se perdió por esas diferencias internas. Y sobre todo hay que pensar que lo que más pesó es que en el bando realista, José Tomás Bóves a la cabeza, aparte de todas las atrocidades que cometía, el bando realista logró el apoyo decisivo y muy particular de los sectores populares, ¿no? O sea, la independencia para los blancos mantuanos, para los blancos criollos, no era lo mismo que la independencia para un esclavo, un ex-esclavo, un pardo o un indígena. Y por eso en parte los sectores populares se plegaron al bando realista. Aparte de las atrocidades, eso hizo que la Segunda República se perdiera. Pero lo clave es esto, los sectores populares no estaban con la independencia. Lamentablemente se habían pasado momentáneamente al bando realista. Y esto fue clave para perder la República. Pero a esto hay que sumarle más cosas, porque en Europa no solamente había vuelto Fernando VII como rey de España, sino que Napoleón, que era la fuerza radical que causaba muchos ruidos ahí después de la Revolución Francesa, finalmente fue derrotado. Y en Europa entonces las monarquías absolutas formaron una llamada Santa Alianza que lo que quería era detener todos los cambios revolucionarios en donde estuvieran. Y por supuesto las colonias, entre las que estábamos incluidos, había que neutralizarlas. Entonces los problemas fueron tanto internos como externos. Desde Europa hubo toda una coalición de las fuerzas más conservadoras del momento para neutralizar todos los posibles cambios. Insisto, la Santa Alianza, eran las monarquías absolutas que habían vuelto al poder y querían neutralizar todo tipo de cambios. En ese contexto es que hay que pensar que Simón Bolívar, del que de alguna forma encarna la causa de la independencia, ha salido derrotado de Venezuela y por eso prácticamente tiene que salir al exilio porque, insisto, fue a Cartagena, pero en Cartagena también hay problemas y tiene que salir al exilio. Prácticamente casi que se dirigía a Europa para pedir ayuda de lo que parecía la única potencia ahí más o menos cercana a la causa americana, que era Inglaterra, pero en el trayecto tiene que parar en Jamaica.
Bolívar llega a Jamaica después de haber tenido un pasado en el cual se combinan, por un lado, el éxito estruendoso de la campaña admirable y luego la derrota de la Segunda República. Las mezquindades lo han obligado a presentar su renuncia y se ha ido a Jamaica. Y se ha ido a Jamaica con la idea de conseguir, como sea, el apoyo de los ingleses, porque considera que la garantía de que la revolución de independencia pueda continuar es ese apoyo de los ingleses. Y hace todo tipo de esfuerzos, envía cartas, está dispuesto a viajar a Londres, a hacer cualquier tipo de oferta a cambio de esa ayuda. Es lo que está buscando fundamentalmente. Lo que él termina descubriendo es que el modelo que ha seguido la lucha independentista hasta entonces, que se ha caracterizado por un dominio de una visión mantuana y una escasa participación del pueblo, es un camino que no puede conducir sino a nuevo fracaso. Y va a encontrar justamente en esos años, en esos 7 meses de búsqueda, va a encontrar un camino hacia otra forma de enfrentar la lucha por la independencia que de verdad contenga posibilidades de éxito. Y eso se explica gráficamente, porque Bolívar llega a Jamaica como una escala para ir a Inglaterra a solicitar la ayuda de Inglaterra. Y cuando Bolívar, después de 7 meses de fracaso en ese sentido, Bolívar intenta regresar a Cartagena a luchar, se entera en el camino de que no es posible porque Morillo ha tomado Cartagena, y entonces el barco que lo llevaba pone la proa, pero no hacia Jamaica, sino hacia Haití. Y Bolívar va a descubrir entonces en Haití cuál es el verdadero camino de la revolución de independencia. Es decir, que no se trata de solicitar la ayuda inglesa, que siempre es interesada, acomodatiza en función de sus propias maneras y búsquedas para sacar recursos de América Latina, sino encontrar la verdadera solidaridad gratuita, generosa, que se la va a dar el pueblo haitiano en la persona de Petión. Y Bolívar va a entender entonces que la incorporación de los llaneros que están abandonando a Murillo justamente después del año 14, es fundamental para la lucha por la independencia, la incorporación de los pardos a los cuales se les han mezquinado sus derechos políticos y la liberación de los esclavos, que es la promesa que le hace a Petión, que le ofrece toda la solidaridad y todo el apoyo militar y económico a cambio de que por lo menos decrete la libertad de los esclavos. El Bolívar de Jamaica, para mí, como te digo, es algo extraordinario, porque es el Bolívar en su peor momento. Nunca Bolívar estuvo tan derrotado como está en Jamaica. Ese Bolívar es un, como decimos en Venezuela, un firifiri, es un hombre delgado, pequeño, que no puede pagar la pensión. Él, que ha sido uno de los hombres más ricos de América, en ese momento no tiene ni con qué pagar la pensión donde está malviviendo. Y ese hombre, a punta de voluntad, a punta de pluma, a punta de claridad política, le va a dar vuelta a la historia y va a derrotar al imperio más importante de aquel momento, que es el Imperio Español. Ese Bolívar a mí me apasiona. El Bolívar de Jamaica para mí tiene la gran virtud, y eso está presente en la Carta de Jamaica, que es un hombre que se da cuenta de las razones profundas por las cuales la independencia ha sido derrotada. Yo creo que en esos años Bolívar comprende, y no es casual que se vaya a Haití después de Jamaica, Bolívar comprende que la revolución es popular o no es, que esa revolución tenía que tener en cuenta a las grandes mayorías, a las grandes mayorías pardas, a las grandes mayorías esclavas que antes no habían sido tomadas en cuenta por el grupo de la independencia. En 1816 van a pasar cosas terribles también, va a haber dificultades, errores, las expediciones no han resultado muy exitosas, pero se ha abierto el camino. De 1817, la lucha por la independencia se apodera de Guayana y convierte a Guayana en una base estable, una base segura, a partir de la cual la independencia va a tener un rumbo verdaderamente de victoria. La clave, la parte más interesante de esa extraordinaria obra, que es la Carta de Jamaica, que está en el medio de la búsqueda de Bolívar de ese nuevo camino para la independencia, que es el camino que le va a garantizar en unos años más la victoria que no ha podido obtener con las dos primeras repúblicas, y que va a garantizar no solo la independencia de la Nueva Granada y de Venezuela, sino también de la mitad de este continente suramericano. Nosotros somos un pequeño género humano. Poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevos en casi todas las artes y ciencias, aunque en cierto modo
viejos en los usos de la sociedad civil. Esta es la Carta de Jamaica. No somos indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles. En suma, siendo nosotros americanos por nacimiento. Esta es la Carta de Jamaica. La primera vez que se publicó la Carta de Jamaica fue en 1808. Salió publicada en inglés en un periódico jamaiquino. Posteriormente, en 1825, vuelve a ser publicada nuevamente en inglés y otra vez en Jamaica. En ambas publicaciones intervino Pedro Wall. De hecho, Pedro Wall fue la primera persona que en 1825 calificó la Carta de Jamaica como una carta profética. A partir de ese momento, muchísimos historiadores comenzaron a tildar a la Carta de Jamaica con ese calificativo. Posteriormente, en 1833, es cuando conocemos por primera vez la publicación de la Carta de Jamaica en español. Salió impresa en una colección compilatoria de documentos que venía desde 1823 por Cristóbal Mendoza y Francisco Javier Yanes. Amílcar Varela es el historiador ecuatoriano que, mientras buscaba datos sobre la batalla de Simón Bolívar en Ibarra, encontró hace más de 15 años la carta en español en el archivo del Banco Central del Ecuador. El historiador pidió la opinión de técnicos y una comisión venezolana confirmó la veracidad de la carta. Los primeros análisis podemos evidenciar, después de algunas investigaciones que se habían realizado en la ciudad de Caracas, que el manuscrito corresponde a la grafía de Pedro Briceño Méndez, uno de los principales secretarios militares del libertador Simón Bolívar. Por ejemplo, una de las cosas que podemos indicar con respecto a este tipo de caligrafía que se realizaba es que Pedro Briceño Méndez utilizaba generalmente todo el renglón específico para la escritura del documento, utilizaba los espacios o los interlineados para el desarrollo, mantiene una medida consona con la mayor parte del desarrollo de la escritura. También existen alguna utilización de ciertos rasgos en la elaboración de algunos tipos de letras que se mantienen a lo largo de numerosos documentos. Interesante para nosotros es el tipo como él desarrollaba la grafía de la letra D, que es el elemento característico en su escritura. También la utilización de algunos tipos de abreviaturas. También algunos elementos que pueden notarse en la elaboración de otro tipo de letras, como es la letra G, la letra P, que nos dan cierta veracidad a la hora de tener frente a la contrastación de un documento histórico emitido por alguna persona. Que envolvía en misterio la Carta de Jamaica era que no se conocía quién era el destinatario. En inglés apareció solo con el título de Carta de Simón Bolívar a un amigo, y en español no se decía quién era el destinatario. El destinatario era Henry Collen, un súbdito británico que residía en Jamaica, específicamente en la ciudad de Falmouth. Tenía mucho interés por los sucesos de la Guerra de Independencia, por lo que ocurría en las colonias españolas en ese momento, de modo que Bolívar lo que hace en el 6 de septiembre de 1815 es contestar una carta que le había escrito Henry Collen el 29 de agosto de ese mismo año, 1815. También se hizo un cotejo renglón por renglón, párrafo por párrafo, oración por oración, palabra por palabra de ese manuscrito en castellano, verificado con las diferentes reproducciones impresas que han sido realizadas o ejecutadas de la Carta de Jamaica, y con un rasgo que es importantísimo destacar, que es que presenta un párrafo que es omitido en las distintas versiones en castellano de la Carta de Jamaica. Por otra parte, el tiempo de las apariciones ha pasado, y aunque fuesen los americanos más supersticiosos de lo que son, no prestarían fe a las supercherías de un impostor, que sería tenido por un cismático o por el anticristo anunciado en nuestra religión. Es un párrafo ciertamente confuso, que creo que tiene tres líneas apenas, pero siempre me llamó la atención el hecho de que él diga
que podríamos correr el riesgo o estaríamos en la situación de que la gente tome por un impostor o por el anticristo a quien arengue a la gente reclamando las reivindicaciones de ciertos derechos. Me parece muy interesante porque creo que es una manera que Bolívar encontró de no dejar de mencionar la manera, la forma en que la jerarquía de la Iglesia católica de entonces intervenía en contra del proceso de emancipación. Pero será siempre un misterio, nunca lo podremos saber. Creo, sin embargo, que no es un detalle menor que justo en el párrafo que se perdió aparezca la palabra anticristo. Bolívar se refiere al siglo de las luces. Hemos atravesado la humanidad, la conciencia occidental ha atravesado un periodo de ilustración donde ya no es posible el tiempo mítico. De manera que no son posibles las apariciones. Cualquiera que se pretendiera un redentor con poderes sobrenaturales sería tenido por un impostor o un cismático, alguien que viene a perturbar la unión religiosa, o el anticristo anunciado en nuestra religión. Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Esta es la Carta de Jamaica. Del Istmo de Panamá hasta Guatemala formarán quizá una asociación. Esta magnífica posición entre los dos grandes mares podrá ser con el tiempo el emporio del universo. Sus canales acortarán las distancias del mundo, estrecharán los lazos comerciales de Europa, América y Asia, traerán a tan feliz región los tributos de las cuatro partes del globo. ¿Acaso solo allí podrá fijarse algún día la capital de la tierra? Esta es la Carta de Jamaica. Jamaica, bueno, hay que leerla dentro de la secuencia del desarrollo del pensamiento de Bolívar, junto con el manifiesto de Cartagena del año 12, la Carta de Jamaica del 15, el discurso de Angostura y el discurso del proyecto de constitución de Bolivia del 26. Y tiene la particularidad de ser dentro de esta secuencia una epístola, ¿no? Mientras uno es un manifiesto, y los dos últimos son discursos ante una asamblea, ante una congregación política. Este es un documento aparentemente personal, una respuesta a un caballero inglés, lo cual le brinda a Bolívar la oportunidad de hacer una gran exposición cartográfica, un gran recuento histórico, geográfico, político, geopolítico, incluso antropológico, del destino libertario de la América Meridional. Para Bolívar, como todo republicano, el principio fundamental era la necesidad de consagrarse a la lucha por la libertad. Y esa lucha por la libertad se constituye entonces como un compromiso político, colectivo y además activo, ¿no? Participante a favor de la consecución de un Estado de Derecho que garantice la defensa de los derechos fundamentales y también la lucha contra los enemigos de la libertad. Su mayor preocupación en la Carta de Jamaica y en los documentos sucesivos, incluso en la anterior, en el Manifiesto de Cartagena, es la necesidad de escoger el gobierno, no el mejor gobierno ni el más perfecto, sino el más adecuado, que garantice la conservación, la lucha, la consecución de la libertad. Y el otro enemigo fundamental de la libertad, que se puede ver también muy claramente en la carta, es lo que hoy podríamos llamar la colonialidad. En palabras de la carta, lo que él llama el hábito a la servidumbre, la mentalidad, ¿no? Colonial, palabras menos, el apego a la dominación, el apego forzado a la dominación, ¿no? En palabras de la carta.
Bolívar no tiene y no usa ninguna justificación ni ninguna racionalidad racista cuando se refiere a los grupos étnicos durante la colonia y durante la independencia. Dice, construye la identidad como sujeto revolucionario, dice que los independentistas son los americanos e incluye a todos los sectores raciales y sociales de la sociedad dentro de ese pequeño género humano. Eso yo creo que es muy importante saberlo, porque se está construyendo la identidad americana. Además de construir, digamos, un proyecto de unidad latinoamericana, también construye un proyecto de unidad interna de la sociedad. Y esto lo va a hacer en la Carta de Jamaica, pero también en una carta posterior de finales de septiembre. No se sabe exactamente el día en que escribió esa carta. Es una carta dirigida al editor de la Royal Gazette de Jamaica, donde entonces hace una especificación de esos grupos étnicos. Entonces habla de los indígenas, de los negros esclavos, de los mulatos, de los pardos, etcétera, pero nunca añadiendo con, digamos, causalidades raciales respecto a estos grupos étnicos. Dice que están en situación de sometimiento, de sumisión, de opresión, por condiciones diferentes a las raciales. Además de los logros políticos y militares que se dieron en la independencia, de los cuales Bolívar es máximo protagonista, hay un logro que es importantísimo señalar, que es el logro, digamos, ideológico, el logro de la construcción de una identidad americana, americana meridional, como lo dice él, donde todos se sienten incluidos en el proyecto revolucionario. Carta de Jamaica es un texto que introduce a la gente en la mente de Bolívar. Él está tratando de traer a su propia subjetividad, a su propia conciencia, las conciencias de muchas otras personas, que no son solamente los ingleses a quienes escribe. Ya el corresponsal directo de Simón Bolívar son las personas que él sabe que, al igual que él, están padeciendo en ese momento la peor derrota, si se quiere ver de esa manera, porque es la segunda vez que cae una república, y en esta ocasión tiene el elemento gravísimo de que ha caído por la mano de un pueblo. Pero hay una cosa que es permanente en Bolívar, que es la visión de la unidad de esta América, entonces española, para poder obtener su independencia. No puede haber independencia de regiones o de países por separado, sino una independencia que tiene que tener una visión de patria grande, de esa gran América, de esa gran patria por la cual sueña Bolívar y por la cual lucha toda la vida. Eso está planteado desde el primer discurso de Bolívar en la Sociedad Patriótica, y está en la Carta de Jamaica, y está también en toda la obra ulterior de Bolívar. De tal manera que Bolívar, en esa Carta de Jamaica, plantea esa América unida, entiende que por su extensión, por su diversidad geográfica, etcétera, y él comparte la idea del abate de Prat, de que de ahí van a salir diversos países, solo que no van a ser monarquías, que tienen que ser repúblicas, y sueña entonces con que esas repúblicas tengan unidad, y sueña justamente con que el Istmo de Panamá pueda convertirse, como el Istmo de Corinto para los griegos, en el espacio de la unidad, de la anfictionía, de la capacidad de todas estas repúblicas soberanas independientes para discutir sobre la guerra, sobre la paz, sobre sus alianzas, y convertir América en un espacio glorioso, que, como él dice, es más glorioso no tanto por su territorio que por su capacidad de defender los intereses del pueblo, los intereses de la soberanía, los intereses de la libertad. España era un aliado de Inglaterra. Inglaterra era el único que, de alguna manera, pensaban ellos, podía empujarlos hacia un proceso político de cambio. Morillo está por enviar a América la expedición naval más grande que España envió alguna vez al continente, con veteranos de guerra que han peleado en las batallas más importantes, con veteranos de Waterloo, con veteranos de las guerras napoleónicas. Si una casa de apuestas hubiera dado un céntimo por Bolívar, se habrían reído de él. Bolívar lo tenía todo en contra. Y ese hombre fue capaz de darle vuelta a la historia, de agarrar esa circunstancia y decir, mira, no, las cosas van a ser así. Eso es lo que yo rescato de la Carta de Jamaica. Eso siempre va a estar allí, y siempre los venezolanos y los americanos podemos encontrarlo. Es decir,
esa voluntad de entender la realidad para constantemente mejorarla y transformarla. Seguramente la unión es lo que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. Sin embargo, nuestra división no es extraña, porque tal es el distintivo de las guerras civiles, formadas generalmente entre dos partidos, conservadores y reformadores. Esta es la Carta de Jamaica. Años de la Carta de Jamaica, de haberse escrito la Carta de Jamaica, hoy para los latinoamericanos, para los suramericanos, como lo llamaba Bolívar, es la máxima inspiración para la unidad de nuestra América. La Carta de Jamaica es la voluntad de entender la realidad para transformarla, para cambiarla, para agarrar un continente sometido y convertirlo en un continente de libertad. Por eso el comandante Chávez le dedicó tanto a este documento, no solo a Bolívar, sino específicamente a Jamaica, como el lugar donde pudo el libertador convertir ese sueño en lista, era en inventario de ideas y de sueños. La unión de nuestra América como desafío, la identidad de nuestra América como desafío, la libertad en nuestra América como desafío, la justicia como desafío de hace 200 años. Hoy la América se encuentra ante la posibilidad cierta, real, como nunca antes, de materializarse. La América latino-caribeña, la América mestiza, la América de la raza nueva, decía Bolívar en Jamaica, en Kingston, aquella carta maravillosa, la Carta de Jamaica. No somos ni africanos, ni europeos, ni americanos del norte. Somos una liga de todo eso y conformamos, decía Bolívar en su carta profética de Jamaica, un nuevo género humano, decía él. Pudiéramos decir quizá más propiamente, no tanto un género, sino una civilización conformamos nosotros. Un tipo, independientemente de que tú hables inglés, Mitchell, o yo hable el español, o hablemos el idioma que hablemos. Una civilización. Y esta reunión coloca esa bandera, de la búsqueda o la necesidad de la búsqueda de nuestras raíces, de conseguir y buscar y conseguir los códigos de nuestro pasado para poder descifrar el presente y proyectar un futuro distinto, que ya no seamos más la frontera imperial que con tanta precisión describe don Juan Bosch y con tanto dolor hemos vivido en estos siglos. Yo creo que no hay ningún complejo en decir que eso es lo que hizo el presidente Chávez. Por una parte, cuando dijo abiertamente, solo, como una sola voz, que debía rechazarse el ALCA y proponer algo alternativo. En el primer momento en Canadá, él solo. Luego, con el eco de presidentes como Kirchner. Es evidente que el razonamiento responde a la misma visión que está en la Carta de Jamaica. Esa visión de que las repúblicas de nuestra América tienen que encontrar una manera de articular en términos geoestratégicos unas políticas que le permitan encarar, y de nuevo encontramos eso, encarar en términos de igualdad, de tú a tú, a las grandes potencias. Incluso más allá de si esas potencias están o no en buenos términos o en buenas relaciones con nosotros. Porque creo que Venezuela es un país que, si somos sinceros, nunca se ha planteado beligerantemente conflictos contra nadie.
la existencia de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, es un portento. O sea, eso era impensable hace 10 años y efectivamente ahora existe, pero no solamente existe eso, sino que existe una SUR, la Unión de Repúblicas del Sur, suramericanas, y existe Petrocaribe, una gran empresa que a partir de las riquezas petrolíferas de Venezuela, bueno, logra intercambio solidario con el resto de América y el Caribe. Eso era impensable, insisto, hace 10 años, 15 años. Y que existan no es más que producto del pensamiento bolivariano. Bolívar lo dijo claramente, lo dijo en el Manifiesto de Cartagena, lo terminó de redondear en la Carta de Jamaica y le dio forma en el discurso de Angostura. La independencia solo será posible cuando estemos unidos. Y se trata de la independencia americana. Si estamos separados, vamos a ser presa fácil del imperialismo. El imperialismo antes era español, ahora es norteamericano. Que sin unidad, la soberanía de nuestros países, la libertad y la independencia de nuestros países, que no pudo lograrse finalmente con la lucha de independencia y que se perdió y se mediatizó en el camino y que empezó a recuperarse justamente en este continente con la gesta heroica del presidente Chávez para convertir la solidaridad en solidaridad no solo declarativa sino material, para reunir a esta gran América, para producir esos organismos extraordinarios que fueron producto de esa lucha de Chávez por la unidad. Esa es justamente la mejor expresión de que sin esa unidad de nuestros países en su lucha por la independencia, por la soberanía y por la libertad, por el derecho a trazarse su destino sin injerencias extranjeras de ninguna clase, este proceso que está tratando de completar la lucha por la independencia no estaría llamado a mantener los éxitos. 200 años es un parpadeo, apenas 4 generaciones de distancia, de manera que es un proyecto totalmente vigente, totalmente vivo y que guarda la misma necesidad. Y hoy más que nunca, porque hoy el equilibrio del universo, que llamamos la multipolaridad, es fundamental para no solo para la felicidad de la humanidad, sino para la supervivencia misma de la humanidad y del planeta. Mira qué vigencia tiene el Libertador 200 años después. Porque el imperio de la costumbre produce el efecto de la obediencia a las potestades establecidas. Pasó mucho tiempo aquí, ¿verdad? 40 años de puntofijismo, 180 años de dominación oligárquica, de terratenientes, de burgueses parásitos, 180 años de obediencia a las potestades establecidas. Y los últimos, los reformadores llamados así por el Libertador, son siempre menos numerosos, aunque más vehementes e ilustrados. De este modo, la masa física se equilibra con la fuerza moral y la contienda se prolonga, siendo sus resultados muy inciertos. Por fortuna, decía él, 1815 de Jamaica, por fortuna, entre nosotros, la masa ha seguido a la inteligencia. Y yo digo hoy, 200 años después con Chávez, digo por fortuna, la masa, la mayoría, nuestro pueblo, ha seguido la causa justa de los cambios socialistas. La Nueva Granada se unirá con Venezuela si llegan a convivirse en formar una república central cuya capital sea Maracay o una nueva ciudad que con el nombre de las casas se funden entre los confines de ambos países. Esta es la Carta de Jamaica.